Bienvenidos a una edición más de Hispanic Roots, el show televisivo de la familia hispana de Canadá. El día de hoy empezaremos en el programa con la entrevista que se le hizo al señor Carlos Góngora con respecto a la organización Creciendo Juntos y que tiene como misión el ayudar a muchas personas de la comunidad hispana para su crecimiento y formación personal, empoderando el carácter y también dando información para mejorar las finanzas personales. Veamos la entrevista. Amigos de Hispanic Roots, nos encontramos con el señor Carlos Góngora, quien es de Colombia, de Cali realmente, y que ha venido a nuestro programa a darnos una buena información con respecto a al comportamiento del ser humano. ¿Qué me puede decir con respecto a esto? Bueno, gracias por la invitación, Néstor, y realmente quiero decirte que el programa de Spanish Root que tú diriges está muy bien acogido en la comunidad y para mí es un placer estar aquí. Con respecto a tu pregunta, Creciendo Juntos es un proyecto de vida que tiene como objetivo poder llegar a cambiar ciertos patrones de comportamiento en las personas y que ellos mismos, bajo un proceso de indagación personal, puedan darse cuenta en qué es que los está bloqueando en su diario vivir para poder de pronto salir más adelante. Eso predetermina que son cambios de hábitos, ¿no es cierto? Ah, sí, exactamente. Nosotros en la vida tenemos hábitos que realmente sin darnos cuenta los usamos cotidianamente, pero no sabemos cómo afecta en nuestro desarrollo personal. Entonces vamos a hacer énfasis en que las personas puedan descubrir por sí mismas cómo puede llegar a cambiar esos patrones que de una u otra forma le están afectando en su desarrollo y ha tenido bloqueos que no le permiten ver más allá de lo que realmente está aspirando. Yeah. Kevin, ahora, los hábitos generalmente son conocimiento, actitudes y habilidades. En conjunción con esas tres, yo creo que puedes cambiar los hábitos, ¿no? Sí, es decir, determinar si un hábito es válido para mí o no, eso depende de las personas, porque también está implementado cómo fue que la persona creció, en qué medio se desarrolló, y eso le implementó una serie de hábitos que las personas les pueden llamar creencias, ¿sí? Entonces, muchas veces esas creencias que para mí son realmente fuertes, arraigadas, para otras personas pueden no ser válidas. Entonces, depende del contexto cultural, dónde hayas crecido, dónde te hayas desarrollado, qué educación hayas tenido. Asimismo, esa serie de hábitos te pueden beneficiar o te pueden perjudicar en la vida. Son los paradigmas mentales, los mapas que tenemos nosotros cada persona y que nos hacen ver y pensar de cierta manera o de determinada manera con respecto a la religión, a la creencia de moral y ética, ¿no es cierto? Ahora, dime, estos seminarios que tú piensas ejercer, ¿tienen un cierto paso a seguir? Realmente nosotros hemos desarrollado en Creciendo Juntos una secuencia de seminarios o de talleres o de conversatorios prácticos donde las personas paso a paso, con de pronto la facilitación que nosotros le vamos a dar, ellas pueden ir descubriendo en sí mismas este tipo de situaciones, como le digo que inicialmente dije, que nos puede estar creando bloqueos. Entonces, prácticamente nosotros tenemos es una secuencia de programas que si las seguimos simultáneamente o si las hacemos consecutivamente podemos llegar a obtener algunos beneficios que eso se puede ver en tu persona y a su vez eso puede manifestarse en tu entorno, en tu familia, en tu comunidad. Yeah, Kevin. Ahora, estábamos hablando anteriormente fuera de cámaras con respecto a la risoterapia. ¿Qué cosa es la risoterapia, por favor? Oh, muchas gracias por tocar el tema. Realmente, yo no soy comediante, ni soy cuentachiste, ni este tipo de cosas. Sin embargo, mira... Pero realmente para nosotros, amigos televidentes, realmente tiene muchos buenos chistes. Resulta que es que cuando nosotros nos reímos, ocurren una serie de cambios bioquímicos en nuestro cuerpo y no lo sentimos. Entonces, prácticamente yo lo que hago es un taller de la risa como una terapia, donde a través de ejercicios dirigidos podemos simular alguna risa que finalmente va a terminar en una risa real. Y los beneficios fisiológicos, psicológicos que recibes son muy amplios. Y esto pues lo ampliamos en los talleres, qué es lo que realmente impacta en tu cuerpo al reírte. Por lo tanto, si quieres participar en alguno de los talleres de Creciendo Juntos, en algún momento iremos a partir a realizar algún ejercicio de risoterapia, pero básicamente el propósito de Creciendo Juntos es el desarrollo personal integral del ser humano. Qué bien. Bueno, en el próximo seminario que va a ser febrero 25, por favor invita a nuestros amigos televidentes, da tu email, website, teléfono para que se comuniquen con ustedes y puedan asistir a este gran evento. Muchas gracias, Néstor. Realmente nosotros estamos haciendo
lanzamiento de este proyecto de Creciendo Juntos para febrero 25 y va a ser en Culture Lean, en la sede de Culture Lean, en el 2340 de Dundas West Street en Toronto, y la mayor intersección es Dundas y Bloor. Prácticamente, si ustedes quieren enterarse de dónde es que vamos a realizarlo, cuáles son los tópicos que vamos a manejar, simplemente visiten nuestro sitio web creciendojuntos.ca o puedes escribirnos a nuestro email info@creciendojuntos.ca. Los esperamos. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias y continúen con esta labor que están haciendo porque Hispanic Roots realmente lo necesita en la comunidad. Veremos a continuación el anuncio de servicio público que la organización Creciendo Juntos ha hecho para invitar a la comunidad hispana a sus seminarios y estén en contacto con ellos. ¿Te has preguntado por qué las cosas no se te dan a pesar de que haces lo necesario? Yo soy Carlos Góngora, facilitador de Creciendo Juntos, y te invito a visitarnos, ya que hemos diseñado unas capacitaciones que son tan valiosas como el tiempo y el esfuerzo que tú vas a invertir. Me satisface compartir aquí en Creciendo Juntos mi experiencia de vida en el mundo real. Hemos establecido desafíos para las personas que se ayudan en expandir sus horizontes y me encanta verlos triunfar. Los esperamos en nuestros eventos próximos y además para que visiten nuestra página web creciendojuntos.ca, que es para ti.